Ahora, bueno, es época de vacaciones, ya casi prácticamente estamos por comenzarla. ¿Hay que salir del país? ¿Se está vacunando para fiebre amarilla? Exactamente. Todas las personas que salgan eh, a lugares, a visitar lugares endémicos donde eh, exista el, el mosquito vector Aedes aegypti, que es el que produce la fiebre amarilla, debe vacunarse contra la fiebre amarilla. Esta vacuna, les recuerdo a todos los viajeros, que es única dosis de por vida. Una vez realizada la vacuna, se obtiene bueno, se un certificado. Eh, internacional, eh, que es lo que deben presentar en muchos países en, en los aeropuertos. Ah, ¿Para qué países generalmente se los solicita? Eh, África, uh -huh. eh, Colombia es otro país que lo, que lo exige, no, no deje ingresar eh, al país y ellos han controlado la fiebre amarilla. Entonces, también... Eh, si hay un viajero que no lleva el certificado reprograman el viaje eh, el resto de, de los países de, la, de latinoamérica no lo solicitan pero eh, se, lo re, se recomienda el año pasado en río de janeiro sao paulo hubieron muchísimas muertes por, vacún, eh, por fiebre amarilla así que y les recuerdo a todos los viajeros ya viajen a brasil Brasil, hasta el día de ayer, nos reportaron 18.000 casos confirmados de sarampión. Entonces, todos los que viajen deben tener su esquema de vacunas al día de contra el sarampión para no reintroducir, eh, reintroducir la enfermedad y contagiar a los niños menores de un año. Hasta el día de ayer, en Argentina, eh, Epidemiología eh, reportó 73 casos de sarampión confirmados en nuestro país. Entonces, todos los casos se han dado eh, en Buenos Aires, uno uno de esos casos en Santa Fe la semana pasada y bueno, dos se detectaron en España que fueron turistas que vinieron a visitarnos y se contagiaron en Buenos Aires. Entonces, es importante que cortemos eh, la cadena, verificar, tenemos las vacunas, entonces... Eh, tenemos un calendario por excelencia con esquemas completos, de, o sea, con un calendario completo que lo tenemos que, eh, que evaluar y chequear, chequear eh, periódicamente para estar seguros de estar vacunados. ¿El ¿Horario de, de atención del vacunatorio? El horario de vacunación de nuestro vacunatorio es de lunes a viernes, desde las 7:30 de la mañana hasta eh, las 13:30, el sábado hasta las y cuarto de la mañana y en todos los centros de salud del departamento, en los horarios habituales de los centros de salud. También eh, aprovecho, eh, hay una vacuna que está en falta, que es la del vacuna de Membeo o Meningococo, que es una vacuna que se le hace a los niños a los 3, 5 meses y a los 15 meses. El laboratorio productor. No está entregando partidas. Hay un, una partida en aduana eh, que no sabemos cuándo ya se, eh, se va a comenzar a, a distribuir nuevamente. Eh, nosotros en el, la página del vacunatorio de Facebook todos los viernes vamos... Eh, anticipando eh, si, si tenemos novedades. Así que por favor todos aquellos padres que tengan eh, exactamente o que nos consulten por teléfono al 4424 mil interno número 3, que es el del vacunatorio, y nos pregunten si ha llegado la vacuna. ¿Y para fiebre amarilla hay que venir a inscribirse no se vacuna todos los días? Eh, se coordinan turnos para fiebre amarilla porque son frascos eh, de vacunas multidosis. Bien. Entonces, para no desperdiciar las dosis, nosotros damos turnos, coordinamos los martes o miércoles y toda la eh, zona sur, Alvear, Malargüe, viene esos días a vacunarse.